Hola, soy el profe Henry y en nuestra masterclass del día de hoy nos preguntaremos, ¿es mi rutina un algoritmo? Pero antes escuchemos qué nos dice nuestro amigo estudiante Juan. Hoy estoy en el campo con mis padres cultivando. ¿Sembrar una semilla sería un algoritmo? Esta es mi rutina en el día de hoy. Excelente pregunta, Juan, y este es un muy buen ejemplo para nuestra clase. Yo no estoy en el campo, pero en mi salón de clase vamos a plantar una semilla. Pero antes quiero contarles que un algoritmo es una serie de instrucciones sobre cómo realizar una tarea. Entonces, vamos a plantar esta semilla. Recordemos que una semilla es una parte de las plantas con flores que habitualmente se encuentran en el interior del fruto y que contiene en su interior el embrión, que bajo circunstancias favorables puede dar lugar a una nueva planta. Ahora veamos nuestras instrucciones. 1. Llenar la maceta con tierra. 2. Abrir un hoyo en la tierra. 3. Poner la semilla en el hoyo. 4. Cubrir la semilla con tierra. 5. Regar con agua la maceta. Y 6. Exponer la maceta al sol. No olviden que un algoritmo es una serie de instrucciones sobre cómo realizar una tarea, como las que acabamos de realizar. Ya mi planta ha crecido, sin embargo, tengan muy presente que la frecuencia de riego dependerá del tipo de clima que haya en sus municipios. ¿Se dan cuenta que podemos usar algoritmos para describir nuestras rutinas?